queríamos hacerlo diferente, dictar los talleres, los cursos, para que la gente sepa, ¿no?, un poquito de lo que nosotros realizamos, de lo que nosotros hacemos, el trabajo que lleva a hacer un, qué sé yo, pintar una lata, pintar una botella, en sí, en este caso, con materiales reciclables, ¿no? Estuvimos con los talleres de tejido, muñecos soft, pintura decorativa, marroquinería, fieltro, bueno, un poquito de todos los talleres, y bueno, y a la tarde también estamos continuando con todos los talleres, ¿no? Vemos público de todas las edades, ¿no? Sí, la verdad que gente joven, gente más mayor, que le gusta, digamos, esta actividad, para ellos es una terapia y también para nosotros, ¿no? Lo tomamos en el, como, con ese sentido, una linda terapia, un lindo distracción, una linda tarea, digamos, porque en la casa a veces dejamos las cosas a un lado para hacer otras y bueno, esta es una linda terapia. Bien. Nos prestaron acá la Casa de la Cultura, el director de Cultura nos invitó a poder hacer una jornada gratuita para toda la gente que quiera tomar los cursos, así que los cursos eran gratuitos. Ahora vamos a ver si esta misma modalidad la llevamos a cabo en el Paseo de los Artesanos para que la gente pueda asistir y tomar los talleres y ver un poquito de todas las cosas que hacemos, ¿no? ¿Qué le parece este tipo de talleres que se están llevando a cabo? Muy hermoso. Muy hermoso. Aparte de aprender, ¿para qué le sirve? Y bueno, para enseñar a los nietos, para tener algunos regalitos un poco más económicos y para no estar encerrado tanto. ¿Sí? Son elementos que son reciclables, porque antes eran de dulce o de mermelada, de lo que sea, y bueno, y ahora se va. Mira, el taller me pareció muy lindo porque estamos aprendiendo a hacer cosas para nuestra casa, para los... Para ahora estamos haciendo un babero para los bebés, hicimos un barbijo también, nos estamos capacitando un poco acá, ¿ves? Con las profesoras acá, y distrayendo, nos estamos distrayendo por el tema de la pandemia también, ¿ves?